Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de tu canal favorito, comohacer.com. En este video te voy a mostrar cómo poner contraseña a WhatsApp y proteger tu chat para mantener tus conversaciones seguras. Por eso, si estás listo, comencemos. Bienvenidos a comohacer.com. WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en todo el mundo, permitiendo a los usuarios enviar mensajes, fotos, videos y realizar llamadas de voz y video. Con tanta información personal y conversaciones privadas, es muy esencial proteger tu cuenta de WhatsApp y los chats individuales para evitar el acceso no autorizado. Afortunadamente, WhatsApp ofrece varias opciones para añadir capas de seguridad, incluyendo la posibilidad de configurar una contraseña o huella digital. Ahora te voy a mostrar cómo puedes hacer esto de manera fácil y efectiva. Bueno, en este caso, por ejemplo, lo que vamos a hacer es dirigirnos a nuestra aplicación de WhatsApp y directamente en la configuración de WhatsApp vamos a realizar esta seguridad. Vamos a irnos a la aplicación y, como pueden observar aquí, en ningún momento nos pidió que coloquemos contraseña o que coloquemos la huella. Para poder configurar la primera capa de seguridad, le vamos a dar donde se muestran los tres punticos en la parte superior derecha y tocamos donde dice ajustes. Una vez estando allí, nos vamos a ir a la parte de arriba que dice privacidad. Muy bien, y ahora hacemos scroll hasta la parte de abajo donde dice bloqueo de aplicación. Si le damos, por ejemplo, allí, en este caso dice que si activamos esta función debemos colocar nuestra huella dactilar, la cara o algún otro identificador único para abrir WhatsApp. Incluso cuando WhatsApp esté bloqueado podrás contestar llamadas. En este caso, si lo activamos, nos pide, por ejemplo, en este caso, que coloquemos nuestra huella digital. Vamos a colocarla y nos dice que se puede bloquear inmediatamente después de un minuto o de 30 minutos. Eso lo decidimos todos nosotros. En este caso, lo voy a poner que se haga inmediatamente. Esto quiere decir que una vez que salgamos de WhatsApp, observen ustedes que nos va a pedir enseguida, apenas entremos, que coloquemos la huella. Ahí está. También, si salimos y volvemos a ingresar, enseguida nos va a pedir esto. También podemos utilizar el patrón, por ejemplo. En este caso, colocamos el patrón y de esa manera también se va a desbloquear. Bien, pero si queremos ir un poco más allá y queremos, digamos, ponerle contraseña a cada chat individual, simplemente lo que tenemos que hacer en este caso es darle donde dice restringir chats. Ahí esta restricción va a tener los chats de forma restringida y oculta. Y obviamente cuando queramos acceder a ellos nos va a pedir también que coloquemos nuestra huella dactilar o incluso el patrón. En este caso, por ejemplo, si queremos hacerlo con un chat de estos, como por ejemplo, vamos a dejar sostenido este chat, por ejemplo, le damos allí, le damos en los tres punticos y le damos donde dice restringir chat. Le damos donde dice continuar y nos pide que coloquemos la huella. Ahí es. Bien, dice que el chat está restringido. Entonces, para poderlo observar, simplemente bajamos. Ahí vamos a observar que dice chat restringido. Tocamos allí. Muy bien, colocamos la huella y ahí está el chat como tal. Muy bien. Ahora sí, damos allí, le podemos dar en patrón y miren que nos aparece para colocar nuestro patrón. Ahí está. En resumen, proteger tu cuenta de WhatsApp y tu chat individual es crucial para mantener la privacidad de tus conversaciones. Siguiendo los pasos que te mostré anteriormente, puedes configurar fácilmente una contraseña, PIN o huella digital para asegurar tu aplicación y chats. Además, las aplicaciones de seguridad de terceros ofrecen una capa adicional de protección para los usuarios de Android. Mantén siempre tu aplicación actualizada y revisa regularmente la configuración de seguridad para garantizar la máxima protección. Con todo esto, podrás disfrutar de una experiencia de mensajería más segura y privada en WhatsApp. No olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificación y nos vemos en un próximo video. Adiós.